Juanita. Thank you.
Muy bien, pues vamos a pasar a la casa de Dios, ¿no? Ustedes ya nos vinieron voluntariamente a recibir la bendición de Dios después de haber venido. ¿Cuántos años a un libre? 7 años, una habilidad, decidieron recibir la bendición de Dios. Vamos a pasar a la casa de Dios, vamos a entrar tercero, la primera parte, ¿sí? Muy bien, vamos a. Pidamos por ellos para que Dios los ilumine y puedan vivir como Dios quiere, ¿verdad? Este sacramento que hoy van a recibir. Así también pidamos por su hijo, Elvis Ariel Flores Carmona, que también hoy recibirá el sacramento del bautismo, primer sacramento de la iniciación cristiana. Y damos también por sus padrinos de velación, sus papás de ambos, para que también Dios los ilumine a ellos y pueda también, pues ahora sí, aconsejar a su hijo siempre por el camino del bien para que vivan este sacramento. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosles perdón a Dios de nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre bien, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Gloria a Dios en el cielo. Gloria, Señor, que que reinas en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, le hagas posible con el auxilio de tu protección, ahondar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la amabilidad de sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos les tenían miedo, porque no creían que se hubieran convertido en discípulos. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor les había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días la comunidad cristiana gozaba de paz en toda Judea,
Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Permanezca en mí y yo en ustedes,
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arden. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que dé mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabras del Señor. Tenga la amabilidad de sentarse un momento. Pues antes de dar la homilía, recargar un poquito también, ¿verdad? Y justamente lo dice hoy el Evangelio: el que no permanece en mí no puede hacer nada. Me da gusto porque las comunidades pues van avanzando, y da gusto cuando los pueblos van avanzando. Yo vengo del Cerro Apena, que ya, bueno, me dio gusto ya comprar a Jesucristo resucitado, que lo bendecí hoy, y algunas aquí las bases para el candelabro del altar, con sus colores, los colores litúrgicos, las vinajeras, ¿verdad?, para el vino y el agua. Y qué otras cosas ahí, ¿verdad? Pues son las que hoy bendecí. Ah, luego la, para el agua, el aceite, el agua bendita, ¿verdad? Para el agua bendita. Ya lo bendecí hoy ahí en el cerro. Y también a mí me da gusto porque ya compraron su aceite, ¿verdad? Para el agua bendita. Su nuevo incensario. Ah, también este, el lavabo, ¿verdad? Para esto, ¿no? Ya lo tienen, qué bueno. Porque son signos, ¿verdad?, que el litúrgico, ¿verdad?, signos que ocupamos en la liturgia. Y vamos caminando, porque, ¿verdad?, van caminando, ya tienen, ¿verdad?, su bocina aquí, la comunidad. Bueno, el padre a veces dice las cosas, ¿no?, pero el bien de la comunidad. Uno, como sacerdote, solamente va dirigiendo, ¿no?, diciendo, mire, falta esto, falta esto. Porque al final de cuentas, ¿de quién es? De ustedes. Uno va de paso, ¿verdad? Como sacerdote, va de paso, ¿verdad? Y al llegar a otros, ¿verdad? También cada uno tenemos nuestra manera de trabajar. Y tenemos como agente de pastor, siempre he dicho, cada sacerdote trabaja de diferentes maneras. Pero tenemos que acoplar. Porque dicen, cuando se va el padre, está llorando al mundo, híjole. Es que este padre es así, es que el padre, no, nunca vayamos a eso de Dios. Porque cada uno, yo estoy ahorita, el día de mañana va a estar otro. O a lo mejor le va a tocar al más bravo, más peor todavía, que nos va a mandar, como le digo a veces mucho, ¿verdad? Por otro camino, ¿no? Porque no todos trabajamos, ¿verdad?, ordenadamente, ¿no? A ver, habemos sacerdotes que nos vale todo, ¿verdad? Hay que le haga lo que quiera, como bueno, ¿verdad? Y no, yo la verdad es que llegué, hemos ido caminando, y esto que se concede y que vayan trabajando, caminando de aquí en adelante, ¿no? Y da gusto los recargos porque son signos de algo muy digno, ¿verdad? Cada pueblo va a trabajar en las comunidades. Ahí vamos nomás hablando, caminando de él. Fíjense que nos falta esto, que falta. Y hay gente de buena voluntad, a veces hay gente que dona. A ver, dice, yo quiero donar, es que bueno, y es muy bueno, ¿verdad? Lo recargo yo porque son cosas que, aunque sean chiquitos, pero son cosas que se van haciendo, son dignos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, en la cabecera parroquial también estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando porque en la parroquia tiene que mejorar, ¿verdad? Yo lo recibí así, no porque lo recibí así, así lo voy a entregar, no, tienes que ser mejor. No, y así tenemos que caminar. Muy bien.
Bueno, ya por qué digo, porque hoy dice el Evangelio, ¿verdad? Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador, dice. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Y el que da fruto, la poda para que dé más fruto. Hoy se me vino Maurilia. Maurilia es mi prima, ¿verdad? Somos familia, ¿verdad? Mi prima que me tocó hoy para administrar este sacramento. Y pues yo creo que ustedes, después de haber vivido 7 años en unión libre, y yo siempre lo he dicho y lo recalco, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en unión libre, es como si fuera vivir como viven los animalitos, ¿no? Porque no estamos bendecidos por Dios. No recibimos la gracia. ¿Cuándo nos hacemos hijo de Dios? A ver, ¿cuándo nos hacemos hijo de Dios? Vamos con los sacramentos del bautismo, ¿no? Cuando todavía no tenemos el bautismo, somos, dice ahí, hijo natural de los señores, ¿no? Hijo de Dios. Pero cuando ya recibimos el bautismo, ya somos hijos legítimos de Dios. Los que no están casados por lo civil, cuando van a registrar su hijo, ¿cómo le ponen en el acto del bautismo? ¿Cómo se llama? El nacimiento del niño. ¿Cómo lo ponen ahí, verdad? Cuando lo registran, si las parejas no están casadas por lo civil. ¿Ah? Hijo natural. Pero si la pareja ya está casado por los que ya dice hijo legítimo, porque ya es por la ley, ¿no? Claro, y ahorita el niño al bautizar ya pasa a ser hijo legítimo de Dios por la ley de Dios, y también Severino y Mauricia van a recibir este sacramento del matrimonio, a unirlo legítimamente con su gracia. Sí. Por eso hoy ustedes, Severino y Mauricia, ya lo pensaron bien desde el momento en que me fueron a decir allá, se fueron a presentarse, ¿verdad? Ahí les pregunté, ¿ya lo pensaron bien? ¿Ya no se echan para atrás? Porque ahorita que ya está la lona ahí, ya está bien adornadito, ya está saliendo el vapor de la barbacoa. Si dicen, yo me arrepiento, está bien, qué bueno, que se arrepientan ahorita, que no se hagan después, ¿no? Que lo más triste. Ya tengo, a ver, una pareja que también, una creo que ya se arrepintió. Bendito sea Dios, le digo que se arrepiente antes y no después. Ya estaba la presentación, ya estaba la fecha de la boda, pero ya no llegaron el día de la boda. Ah, qué bueno. También, ¿por qué? Mejor ahorita y no después. Pero también me da tristeza los que se comprometen con Dios y ya a unos cuantos, ni al año, de 2 o 3 años, ya se están separándose. En serio, yo tengo 2 parejas que casé. Que ya no, ¿verdad? Cuando yo supe, la muchacha no se casó, dejó al hombre y se fue para el norte. Otra igual también, ¿verdad? No digo de dónde, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, ¿verdad? Muchos ya conocen la situación. No sé qué pasó, pero allá se dejaron y ya el hombre anda en el norte y la muchacha fue su pueblo, ¿no? Y son jóvenes, ¿no? Por eso te digo a veces. Cuando están muy chiquitos, yo los interrogo mucho. Cuando están jóvenes, ya cambian para la gente, ya viven, ¿verdad? Vivieron varios años, ya se conocieron, ya se desgreñaron, por lo menos, ¿no? Ya se conocieron un poquito mejor. Hoy va a vivir, ¿verdad? Ahí están los papás de los dos. Que ustedes, papás, tienen que hablar con su hijo, ¿verdad? Para que vivan bien. Porque no es fuego. Y chapear, ¿no? Chapuma, un teclón. Ya lo pensaron, ¿verdad?
Acataron ejemplo y espero podamos dar ejemplo a nuestros hijos. Hoy usted lo abre y lo que ustedes hoy van a comprometerse, van a entregar cuenta a Dios. Van a entregar cuenta a Dios. Y ahí están sus padrinos, ¿verdad? Que también si no andan caminando bien, ellos tienen el derecho de llamarle la atención porque son sus padrinos de velación que van a velar por ustedes. Y ahí están los papás, ¿verdad? Que tienen también llamarle la atención cuando no van por el buen camino. Tienen derecho también. Son sus papás. Claro que ellos ya no van a decidir su vida de usted, pues no. Pero sí hay momentos, si le piden consejo, pues también ellos lo van a dar. Ya llevan más años en el matrimonio. Sí. Por eso hoy ustedes son, ¿verdad? Como dice el Evangelio, ustedes son ese tronco, ¿no? Esa vid que tienen que dar ejemplo para seguir. Si nosotros nos despegamos de la vid, que es Cristo, si nos despegamos de esa vid, pues no, agarramos mal rumbo, agarramos mal camino. Muchos nos desviamos si nos alejamos de Dios. Es cuando ahora Severino y Maurilia, que ahora tienen que estar más cerca de Dios, venir a misa los domingos, cuando hay misa y en la celebración los domingos. Y no van a verlo, ya no van a tardar, que ya lo van a buscar para padrino. Porque la gente no va a estar viendo que se casa y ya lo buscan para padrino. Imagínense. Eso no está bien, ¿cierto? Los que yo me he casado apenas, ya lo buscaron para padrinos. Pero está bien, porque algo ve la gente, por eso lo buscan, ¿no? Y tienen que dar, pues si no es esforzar, nadie es perfecto, pues no. Pero tenemos que luchar día con día, esforzarnos para vivir esa gracia. Yo ya llevo, voy a cumplir ya cumplí 7 años de sacerdote, no parece, ¿verdad? Ya cumplí 7 años. Y estamos, ¿verdad? Esforzándonos, no es fácil, ¿no? Pero hay que luchar, hay que pedir mucho a Dios que nos ilumine. Yo estoy casado con la iglesia. La iglesia es la esposa del sacerdote, como hoy ustedes, ¿verdad? De un hombre, de una mujer, ¿no? Así el sacerdote, ¿verdad? Su esposa es la iglesia. ¿Y quiénes conforman la iglesia? Todos los bautizados. A eso que tenemos que entregarnos nosotros, ¿verdad? La vida completa. Amar a esa iglesia, la que Dios nos unió. A esa iglesia. Y hoy también ustedes tienen que amarse, como dice, ¿verdad? En la segunda lectura. Que se amen los unos a los otros. Y el amor tiene que sobrellevar los demás, ¿verdad? Problemas que tenemos. Cuando existe el amor, podemos mantenernos firmes. Pero debe haber, en primer lugar, el diálogo, la comunicación entre ambos, ¿verdad? Ahora ya no van a ser cada quien, ¿verdad? Por su lado. Ahora siempre un acuerdo, ¿no? Si tienen un proyecto en la vida, platicarlo como pareja. Oye, fíjate, ¿qué piensas, no? A platicar. Entre los dos se tienen que ayudar mutuamente para que usted pueda ayudar a este niño, su hijo, ¿verdad? Darle ejemplo, darle testimonio de vida, ayudarlo a vivir hoy el sacramento que el niño va a recibir. Entonces, hay muchas cosas que podemos, ¿verdad?, hablar de los sacramentos. En primer lugar, los sacramentos del bautismo, que es el primer sacramento que recibimos. Primer sacramento que nos da el paso para los otros sacramentos. Si no estamos bautizados, no podemos acceder a otros sacramentos. Dice, hoy me llamó mucho la atención esta parte de lo que hoy hemos escuchado, ¿verdad? Dice, por nuestro bautismo fuimos injertados en Jesús en su vida, pasión, muerte y resurrección. Desde el momento en que fuimos bautizados, estamos unidos a Cristo. Libremente tenemos que optar por mantenernos unidos a Jesús mediante los sacramentos y la oración. Los que ya hemos recibido algún sacramento, pues ya estamos, ¿verdad?, unidos a Él mediante esos sacramentos que hemos recibido.
bautismo, primera comunión, confirmación, los del matrimonio y los otros sacramentos. Solo, imagínense, solo con la ayuda de Dios tendremos la luz y la fuerza para realizar buenas obras. Nosotros no podemos hacer nada sin la fuerza de Dios, si no estamos con Dios. No podemos, ¿verdad?, hacerla con la, solamente con la fuerza de Dios vamos a poder, ¿verdad?, mantenernos firme en lo que hemos recibido y hacer obras buenas con la ayuda de Dios. Como dice hoy Jesús, podremos dar frutos de vida eterna únicamente si estamos unidos a Jesús. Ustedes, Maudilla y Severino, podrán dar buenos frutos siempre y cuando esté unido a Dios, esté cerca de Dios. Solo no podemos, ¿no? Sí. Y unido a Jesús van a poder llevar su matrimonio, van a poder dar testimonio de vida a este hijo que verá a su hijo. Es lo que dice hoy la palabra de Dios. Y habrá prueba, yo sé que nada es color de rosa. No. Habrá prueba en el camino, sí. Pero hay que mantenernos firmes. Hay que acercar, buscar a Dios cuando estamos pasando dificultad. Ofrézcanselo a Dios. Porque Él es el único que los puede ayudar a iluminar por donde te tienen que caminar. Para que sea buena pareja, buen matrimonio y dar buen testimonio a su comunidad. Luchar. A veces digo yo, a veces me pongo a pensar, ¿verdad?, eso que buscan mujeres que están peleando, amanece y ya están peleando, a la hora de la comida ya están peleando, antes de cenar ya están peleando. ¿Qué vida es esa? Ustedes escogieron esta vida. Dios los llamó para, porque también la vocación también es el matrimonio también es una vocación. Yo como sacerdote es una vocación, es vocación específica. La soltería también es una vocación, pero cuando se vive, ¿verdad?, como debe de ser. Cuando dice, ah, yo soy soltero, pero por allá tiene el mal pegado, como dice el padre José, mucho me llama la atención, decía eso, ¿no? Esa frase que decía. Decir que son solteros, pero por allá no, ¿verdad? No, esa no es la soltería. La soltería es mantenerse firme y ser feliz. Ah, no, porque no tiene nada bravo, nada tanto, pues, ¿no? O si tiene tan bravo, es que no, es que está bravo, que quiere mujer, ¿no? ¿Para qué buscas estar bravo mejor? ¿Para que va a estar peleando más, pues, no? Yo, por ejemplo, yo como sacerdote me llamó a esta vocación. Yo soy feliz ser sacerdote. Soy feliz. Tanto me costó para que yo siempre le decía al Señor, Señor, dame una señal. Si no es por aquí, pues de una vez para que yo no te falle el día de mañana. Dame una señal. Al contrario, el Señor me daba más luz, ¿no?, que por aquí, ¿verdad? Yo quería que me dijera una luz, una señal, que no era por acá, pues para que yo lo buscara por otro lado, o al matrimonio, no sé. Pero no, el Señor dijo, acá, y aquí estamos. Aquí estamos. No, pues eso es que dirán que no hay problema. Sí, pleito, hay que ahorita. Padre, fíjate que la comunidad es. Padre, fíjate. Padre, hijo de la. Al día, imagínense cuántas quejas llegan. Y el padre, ¿qué va a hacer? Que orar. Oye, hay que dar unos consejos, lo que se pueda, mire esto, así. Y fíjense, hay gente que da guerra, ¿no creen que no? Sí, no hay. Ay, pero ahí estamos, ¿verdad? Lo que se pueda, ¿verdad?, ayudar, pedir mucho a Dios que lo ilumine, ¿verdad? Un consejito, ahí está. Parece a las 10, 11 de la noche, no sé cómo consigue mi número. Están marcando, y más ahora porque ya hay señal normal en Jotepec, ¿verdad? Ya hay señal normal, ya pueden marcar normal. Ya pusieron ese aparato que pusieron ahí. Hay que cambiar el chip nada más, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Ya pudieron marcar normal, ya. Me 11. Bueno,
Yo ya a veces ya casi ya no miento, ¿no? Porque uno se cansa, ¿verdad? Todo el día acá y ya se escucha, Padre, fíjese que está pasando este momento. ¿Qué podemos hacer? ¿De dónde me habla? De no para, de Cañada-Mato, de Huixla, imagínense de otra, ¿verdad? De Cerro del Aire. Yo a veces le digo, no me hablen, pero en la noche de irme a dormir también el Padre le dice, se cansa, tenemos que descansar para poder venir el siguiente día. Bueno, se puede, pues así lo escucho, ¿no? Ya. Pero así descansado, pero ahí vamos. Con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, vamos a poder superar todo eso. Hoy también ustedes, ¿verdad? Hoy vinieron a prometer a Dios en, ¿verdad? En el sacramento. Y no es eso. Dios lo tiene que ayudar para mantenerse, ¿verdad? Firme en lo que ustedes van a comprometer a Dios. Pues vamos a pasar. Pues ahora sí, hay muchas cosas que podemos reflexionar, pero a mí no me da tiempo, ¿verdad? Pero ya está lo esencial que le he dicho, ¿no? Que se amen, que se mantengan firmes, que haya comunicación, diálogo. Si por ahí algún día, ¿verdad? Tienen, necesitan hablar con el Padre. Pues aquí vengo yo constante casi, porque ahí piden misa. Oye, Padre, queremos platicar. Entonces ya checamos la agenda, ¿verdad? Y van a la parroquia y platicamos, porque a veces se necesita siempre, ¿verdad? O sea, pero eso tenemos que ayudar, ¿sí? Entonces vamos a pasar con el sacramento del bautismo primero, ¿verdad? Ahí pásate para acá los niños que va a bautizar aquí en el Señor. Ya le ganó sueño. Quítale su gorrito. Ya se durmió. Despierta, ya te vas a bautizar. A ver, vengas aquí en el centro, los que va a bautizar, ¿verdad? Para que nos. Thank you.
amigos. No vas a entender, pero venga, no sabroso, pero un chico. Un poco de verdad. Ahora les. Ahora vamos a ver cómo está el hecho. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los has librado del pecado y les has dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, lo una con el crisma de la salvación, para que incorporado a su cuerpo, sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Y Cristo tiene que iluminar la vida de este niño con la ayuda de ustedes, de los papás y los amigos. Enseñen a su hijo que respete a su familia. Y ustedes también respétense como los padres. Porque ellos pasan, ¿verdad?, a colaborar, ¿verdad?, a velar por su hijo. Muy bien, hasta aquí, ¿verdad? Terminamos con el rito del bautismo. Apagan su velita, que regresen ahí su lugar y se quedan, porque va, viene el rito del matrimonio. Ahora sí. Bueno, chiquito, no vamos nunca, porque va. A ver, mira, ahí está la abuela, y acá el niño, porque ya va a pasar el tiempo del matrimonio. Ahora, si ustedes preparan la montaña, y luchando, no tiene la lucha.
Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que usted tiene de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia. Y esta comunidad cristiana que la hace presente, Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy, les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden junto y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Severino y Mauricio, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nadie los presione? Sí, sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo, de la iglesia? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Ahora sí, tomas tu mano. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio en sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Señor, te acepto a tu familia como mi esposo. Prometo serte fiel y lo próspero y adverso, con la salud y la felicidad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Mauricio, te acepto a ti, Severino, como mi esposo, y prometo hacerte bien en el rostro y en el verso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Severino y Mauricio, y santifícalos en tu amor, y que estas aves y estos anillos y estas aves, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, le recuerde siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Maurita, recibe este niño como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Severino, recibe este niño como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mauricia, recibe también esta sala, son prendas de cuidado que tendré y que no parte necesaria en nuestro hogar. Severino, yo la recibo en señal de cuidado que tendré y de que todo se aprovecha en nuestro hogar. Muy bien, ahora sí, regresen a su lugar y ahorita le digo en qué momento de la madre de las pizzas. Muy bien. Vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra misa. Pónganse de pie y vamos a hacer nuestras intenciones.
Unido a Jesús resucitado como los sarmientos de la vida, presentemos nuestras plegarias después de cada petición. Responderemos: Jesús resucitado, escúchanos. Por los pastores de nuestras comunidades, para que guíen con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado, oremos. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, oremos. Por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, para que el Señor resucitado los fortalezca y permanezca fiel en las dificultades, oremos. Por todos los niños que en esta Pascua celebrarán su primera comunión, para que reconozcan en la Eucaristía a sus hijos, a Jesús resucitado, que los ama y acompaña, oremos. Por nuestra comunidad a Totonico, que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo, oremos. Pidamos pues por este matrimonio, por Severino Flores Quintas y Maurilia Carmona Velasco, que el Señor la ha unido hoy para siempre, para que Dios derrame sus bendiciones sobre ellos a través de este sacramento del matrimonio, oremos. Así también pidamos, ¿verdad?, por sus padrinos de velación, padrinos de boda, para que Dios derrame sus bendiciones sobre ellos, les conceda salud y protección, oremos. Por el niño que hoy también recibió el sacramento del bautismo, por él y salía Flores Carmona, que Dios los bendiga, derrame sus bendiciones sobre él, oremos. Dios nuestro, que nos has unido a Cristo como sacramento de la verdadera vida, escucha nuestra oración y danos tu Espíritu Santo, para que amando los unos a los otros, demos fruto abundante de tu santidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora si pueden sentarse, cantamos el canto de ofertorio. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en su mano este sacrificio para la para responder de todos sus actos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concedo que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos para Señor. Demos gracias al Señor nuestro En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón. Ese es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Florencio Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Elvis Ariel Flores Carmona, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándonos del pecado, tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo. Inscribe también su nombre en el libro de la vida. Acuérdate también de tus hijos Severino Flores Carmona y Mauricia Carmona Velázquez, que en Cristo hoy ha fundado una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En esta última parte vamos a hacer la última parte del rito del matrimonio. Ahora miren, acá creo que es más. Ahí se, ahora sí, en el centro de los padrinos, preparen el lazo. Nos ponemos de pie. Severino
y Maurilla, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En ese momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida. Aunque niño, ya no chica. Hermanos y hermanas, roguemos humildemente a Dios, nuestro Padre, que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Severino y Maurí, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en su santa iglesia, por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder hiciste todo de la nada y desde el principio de la creación modelaste al hombre y la mujer a tu imagen y semejanza y constituiste a cada uno con ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un signo de signo maravilloso otorgaste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo de Dios. Mira con bondad a esos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija Maurilla el amor, el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposa y reconociéndola a este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor que Cristo amó a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos seguidos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrida una ancianidad feliz alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, deseen fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Para en la comunión les voy a dar las dos especias, los matrimonios padrinos, y ya para el resto de la comunidad, a una sola vez se forman hasta allá enfrente, por favor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Puede ir en paz, nuestra misa ha terminado. A ver, los padrinos recogen sus velas, lo apaguen, le quitan el lazo, por favor. Como te llamaba, estoy mandando yo un lazo, sí, para que se pueda parar. Y después se vienen acá para firmar el libro, por favor, sí. Pónganse de pie. Acá se viene para que firmen el libro. Nos podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Va a quedar en el expediente.
Ahí está su boleta de niños y de matrimonio. ¿Qué dice? Salame otra. Thank you.
Falta primero eso, vamos a empezar su papá. ¿Cómo va uno? ¿Con su anillo? ¿Qué dijo? ¿No va anillo? 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 ¿No Pasa usted, bueno, como ustedes son padrino de ellos. Thank you.
invitados a esta gran fiesta, hoy celebrando el enlace matrimonial de Severino y Maurilia, pues a nombre de la familia Flores Carmona, les dan la más cordial bienvenida a todos ustedes que hoy hicieron acto de presencia a esta gran invitación por parte de la familia de estos esposos felizmente hoy casados, 28 de abril del 2024, pues agradecen a todos los presentes por acompañarlos en este gran día, en este gran día de su boda de ellos y también del bautizo de su hijo, que también hoy pues recibió el sacramento del bautizo, y pues ellos agradecen la presencia de cada uno de ustedes, y en estos momentos pues los invitan a degustar de estos alimentos, de estos sagrados alimentos que se han preparado para todos ustedes en este día de fiesta para ellos. Pues antes de que comiencen, pues ya muchos ya empezaron también, queremos escuchar el aplauso para los esposados, para Severino y Maurilia, por favor, el aplauso fuerte para ellos, y por favor la banda también, si nos pueden pues acompañar con una diana para ellos, pues hoy. Felicidades para Severino y Maurilia y también para el pequeño Elvis, que hoy también recibió el sacramento del bautismo. Pues los dejamos para que disfruten de estos alimentos que ellos han preparado para todos ustedes en esta fiesta, y pues también escuchando esas melodías tan hermosas que traen dentro de su repertorio allá la banda nativa, que vienen también a disfrutar de esta fiesta de allá de su paisana, ¿verdad? Porque Maurilia pues se la trajeron, se la robaron de Cuixla, y hoy ella vive felizmente aquí en San José Atotonilco. Vemos muchas personas acompañando a Maurilia que vienen de allá de la comunidad de Santiago Cuixla, y pues bienvenidos, bienvenidos a esta comunidad de San José Atotonilco, que los recibe con los brazos abiertos hoy, disfrutando de esta fiesta, disfrutando de este enlace matrimonial. Y pues creo que estamos de fiesta y por lo mismo pues hay que seguir disfrutando, así que allá le pedimos a la banda nativa, que nos deleite con esas melodías que trae dentro de su repertorio, mientras los invitados y los padrinos aquí en la mesa de honor disfrutan de estos alimentos que se han preparado con todo el amor. Adelante, banda nativa.
maldades, ¿verdad? Así se llama, ¿verdad? Tus maldades. Así se llama esa canción romántica allá interpretada por Banda Nativa, y nos acordamos, ¿verdad? Hoy con esta canción del señor Beto Ramírez, que la cantaba muy hermosa esa canción, la de Tus Maldades, pues también fue parte de esta Banda Nativa. Y pues hoy deleitando esta banda en esta gran fiesta del enlace matrimonial de Severino y Maurilia. Y pues allá vemos al señor Hipólito, ¿verdad? El señor Hipólito muy contento, está cantando, está pues muy contento porque casó a su bebé, ¿verdad? Él es un nene, ¿verdad? Sí, es un nene. Hoy don Hipólito está feliz porque ha visto casar a su hijo más pequeño. Él pues está muy contento con la señora Rufina. También doña Rufina anda muy allá, muy atenta allá en la cocina, viendo que pues todo salga de la mejor manera. Pues organizar una fiesta no es tan sencillo, es algo muy complicado. Pues hay que estar desde muchos días estar pues preparando, haciendo todos los preparativos, también en el bombo, ¿verdad? Son puros músicos reconocidos, músicos que ya tienen muchísima experiencia. Allá el del sax, no me acuerdo su nombre de este, solo sé que se apellida Laureano, ¿verdad? Allá, y el mero, ¿verdad? El mero director de la Banda Nativa, también allá de Santiago Cuixla. Pues vamos a seguir disfrutando entonces allá del repertorio que trae Banda Nativa desde Santiago Cuixla, y a seguir disfrutando de esto, es consomé, ¿verdad? Es un rico consomé que hasta aquí llega el olor, que huele y sabe muy rico. Así que a seguir disfrutando mientras... ¿Qué pase cuál? Ah, y hay otro paisano de Maurilia y no quiere, pues. También aquí hay lugar, el güero, ¿verdad? Aquí hay lugar, ¿verdad? Aquí hay lugar, aquí hay mucho lugar. Miren, allá dos están desocupadas. Bueno, quieren hasta allá, dicen, no quieren pasar a la mesa, pero bueno, donde ustedes se sientan más cómodos. Creo que todos estamos disfrutando de esta fiesta y pues a seguir escuchando allá la música de Banda Nativa. Adelante, muchachos. We'll be right back.
toda la mano. Un aplauso, ¿verdad? Un aplauso para la banda nativa con esta gran chilena de mi región chatina. Creo que así se llama, ¿verdad? Mi región chatina. Muy bien, como que me sé unas cuantas. Ahí está pues esa chilena de mi región chatina, allá con banda nativa, pues gracias por los aplausos para quienes aún todavía tienen desocupaditas las manos. ¿O ya? El agradecimiento al arquitecto Jonathan, que lo conocemos, ¿verdad? Que es una persona con muchas cualidades, muchas, muchas cualidades, y que pues ha demostrado el carisma que tiene en toda esta parte de la región chatina. Lo conocen muchas personas, se ha dado a querer, porque muchas personas están muy agradecidas con él por cuántas cosas que también ha hecho por muchas personas. Pues nos vamos a quedar un ratito en silencio, porque vemos que ya los músicos también, ¿verdad?, están disfrutando de sus alimentos. Porque si no, vamos a decir como el dicho, ¿no? Thank you.
pasó? Digo, ¿por no? Thank you.
Y voy a crecer y lo vas a ver por aquí, por aquí, por aquí.
Thank you.